Buenas tardes para todos. Mi nombre es Wilfredi Mosquera, estudiante de la licenciatura en inglés como lengua extranjera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión, este video quiero contarles acerca de el nuevo recurso que se nos ha presentado dentro del pensum según la resolución 5218. Y ese recurso se llama diseño instruccional. Diseño instruccional es un curso que nos permite avanzar dentro de las nuevas tecnologías para poder aprender diferentes didácticas dentro del desarrollo de la enseñanza y aprendizaje en cualquiera de los ámbitos de lo que se esté hablando. Entonces, en esta oportunidad quiero contarles cómo me he sentido en el proceso, qué actividades realizamos, qué propuesta pedagógica se logró avanzar, o al menos la idea de la propuesta que se logró consolidar en este curso. Entonces quiero empezar diciéndoles que para mí ha sido muy importante el curso de diseño instruccional porque me ha enseñado demasiadas herramientas que puedo aplicar dentro de mi campo laboral. En este caso me estoy desempeñando como docente, pero estoy terminando la licenciatura. Entonces, en la nueva ola de la educación, es con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, diseño instruccional es un plus, permea en cualquiera de las áreas y nos ayuda a crecer en la formación disruptiva, una pedagogía disruptiva que nos ayude a desenmarcarnos cada vez de la educación tradicional. Entonces, quiero presentarles en primera medida cuáles han sido las actividades pues, que hemos trabajado dentro del curso de diseño instruccional. En primera medida, nos tocó realizar pues, un mapa conceptual donde se nos habla de los modelos pedagógicos. Estamos acostumbrados a hablar del modelo pedagógico de Vygotsky, de Piaget, de María Montessori. Sin embargo, desconocíamos de una u otra manera, o hablo en mi caso, desconozco o desconocía, que existía, por ejemplo, modelos como el de Davis, que explica que la evaluación, por ejemplo, es sumativa y que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son tan importantes para el desarrollo de las clases. Entonces, estas metodologías, nuevos modelos pedagógicos, fueron enseñados aquí, que ahora más adelante en el mapa conceptual, en la WIS que creamos, les voy a explicar más detalladamente. Dentro de las actividades también se realizó una propuesta pedagógica, y ahí quiero centrarme un poquito más. La propuesta pedagógica que se realizó, en mi caso, como estudiante de la licenciatura, se llama My Own English Goal, ¿sí? Es como algo así, mi propio objetivo de inglés. ¿Por qué creé esta propuesta? Resulta que dentro del aula de clase existen niños con necesidades educativas especiales y aparte de eso, la enseñanza del idioma inglés ha sido bastante tensa para algunos docentes y se ha buscado muchas herramientas para poder enseñarlas. Pues My Own English Goal es una propuesta que nos lleva a pensar en cómo poder crear una plataforma que los estudiantes puedan entrar libremente y el docente pueda alimentarla con los temas que corresponden para cada grado, pero que de acuerdo a los gustos y preferencias del estudiante, él pueda escoger cuáles de las competencias que ahí se abarcan puedan se acomoden más a sus habilidades y talentos. Es decir, no importa la limitación que tenga el estudiante, él podrá entrar a cualquiera de las competencias y evaluar. Ejemplo, si el estudiante, digamos que tiene problema de dislexia, de grafía o algo parecido, entonces el estudiante puede elegir la competencia, bien sea por habla, por imágenes, diálogos, lectura, escritura y con el trabajo colaborativo de los otros compañeros para que pueda surgir pues un buen producto y un buen aprendizaje dentro del aula de clase. Aquí el docente juega un papel demasiado importante porque debe transversalizar las situaciones y, vuelvo y digo, jugar con el talento del estudiante y con la habilidad que el mayor, que más posea o con mejor desarrollo. Quiero presentarles entonces, esa propuesta la pueden encontrar en la WITS. La WITS es otra de las tareas que nos tocó crear, que me parecieron fabulosas, porque nos permite conocer una herramienta más para poder aplicarla con los estudiantes. Entonces, la web WITS que creamos dentro del proceso se llama Mosquera, la pueden encontrar en el link como Mosquera Wilfredi con W punto WITSites, la WITSites punto com slash mi sitio.
Ahí damos clic y podemos entonces encontrar en esta presentación My Out English Goal. Y aquí están los compañeros Wilfred, Guillermo, Manuel y Esli, que elaboramos pues la tarea. Y explica de manera general de qué se trata, de unas pautas del modelo pedagógico instruccional propuestas por Davy en 1992, quien habla de cuatro grandes funciones y uso de nuevas tecnologías que pueden desempeñarles, tales como transmisores de reproductores, modelos, normas y estereotipos, entre otras. Entonces, aquí en el home, es decir, en la presentación, puede encontrar pues un poco acerca de ello. Dentro de la WIS está una viñeta o un icono que diga propuesta pedagógica, pedagogical proposal, y dentro de la propuesta la matriz DOFA, es decir, las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que presenta esa propuesta pedagógica, ¿sí? Y aquí encontramos el planeador, aquí encontramos, le damos clic en la propuesta y encontramos el documento adjunto, igual que en el planeador también, para darle viabilidad a la clase. Encontramos el mapa conceptual también que realizamos dentro del proceso, que es un resumen general de lo que son los modelos pedagógicos de diseño instruccional, como lo es el de Gapner y Bridge, el de Davis, el de Carey, y el diseño CDA de los ABA, de los ambientes de aprendizaje. Encontramos también unos temas, por ejemplo, ¿sí?, como ejemplos. Aquí el estudiante encontraría los temas a mirar, y aquí las actividades que va a desarrollar para cada tema. Y aquí las evaluaciones para ello. Y dentro del documento adjunto encontramos evaluaciones en línea. Definitivamente esta propuesta me hace sentir a mí bastante metido en la nueva ola. Me hace sentir a la vanguardia, ¿listo? Yo quiero desearles una feliz tarde y que todos nos metamos en ello. Muchísimas gracias.